En tanto, los gremios de enfermería paralizaron este martes sus labores en demanda de que el aumento salarial dispuesto por el gobierno para los trabajadores de la salud en junio pasado sea aplicado a cerca de un 30% del personal de enfermería que aseguran no lo recibieron. Nuestra compañera Carolyn Cuevas nos dice que desde el hospital Francisco Moscoso Puello, estos gremios piden al presidente Luis Abinader firmar un acuerdo con el sector enfermería. Carolyn, adelante, cuéntanos. Buenas tardes, así es. Hace alrededor de una hora concluyó el paro de labores que por espacio de 3 horas realizaron las enfermeras a nivel nacional. Esto para denunciar que cerca del 30% del personal de enfermería fue dejado sin el aumento salarial aplicado en el mes de junio al sector sanitario. Ese 30% corresponde a supervisores encargados de área, así como también trabajadores del área administrativa. Nosotros solicitamos que usted convoque al sector de enfermería y se firmen los acuerdos, pero los acuerdos que contemplen las necesidades de este sector, de esta clase tan entregada al cuidado de la población. El gobierno dijo que no iba a haber exclusión, pero hoy han excluido la supervisora, los encargados, y sin supervisores no se puede hacer el trabajo, porque son ellos los que hacen la distribución del personal. Nos sentimos ultrajadas porque nosotras, las encargadas, supervisoras y el departamento, conformamos la columna vertebral del hospital. Si nosotras no hacemos la planificación del trabajo, el trabajo no sale a flote. Y mientras el paro de labores se llevaba a cabo, durante toda la mañana decenas de pacientes esperaban por ser atendidos. Bueno, ellos tendrán sus razones porque si están haciendo reclamos porque necesitarán que le aumenten o algo, pero uno también como necesita que le den su servicio. Pero son cosas que si hace medida justa, si es justo lo que ellos reclamen, es justo que se le dé. Porque por algo ellos trabajan. Además del aumento salarial, el personal de enfermería reclama que los salarios sean nivelados, cambios de designación, pensiones en un 100%, entre otras reivindicaciones, y advierten que de no ser escuchados por las autoridades recurrirán a medidas más extremas. Es la información, vuelvo con ustedes. Karen, muchísimas gracias por este reporte.